Hi guys, can you see me? Hear me? Hi, Miss. Good night. Hi, it's good to see you again. Bueno, no sé si me ven, pero si me ven, avísenme. Yes, yes. Sí. Okay, perfect. It's good to see you again. How are you, Blanca and Reina? And I am very and asleep. I'm a pretty sleepy too. Yeah, I just wake up so late today, but I don't know. I am so tired. It was like, creo que la frente me están viendo. Sí, se le había bajado. Perdón, es que a veces, o sea, como tengo la compu enfrente, a veces como tenerla como muy directo, no puedo ver bien la pantalla. Entonces, yo la subo para verla bien, pero ustedes como que me ven solo las orejitas. Yes. I'm sorry. Yes. Les decía que really tired day. Creo que les conté ayer introduciéndoles a mi vida de que me tocó terminar un vínculo con una amiga que yo quería muchísimo, pero que ya no nos estábamos entendiendo mucho. Entonces hoy he pasado llorando todo el día. Si me ven los ojitos hinchados, es porque he estado a llorar y llorar y llorar, porque Happy, happy, happy. I would like to be happy, but I'm pretty sad. I'm pretty, pretty sad. Siento bien injusto que a veces tengamos que renunciar a ciertos vínculos porque ya no nos hacen bien a pesar de que les amamos tanto a estas personas. So, Cuesta, cuesta. yes, it's so hard. Así que si me ven los ojos hinchados, que yo sé que sí porque acabo de salir y mi mami me dijo, Abigail, tenés los ojos bien hinchados. Y yo, I know, estuve llorando todo el día. Así que I'm trying to do my Aquí best. la vamos a tratar de hacer que se ría, para que se olvide ese mal rato. Oh, thank you so much. It ¿Y qué? is so so great Sorry. to me to be here. Yes, Reina. Yo aprendí una lección justamente de lo que usted está hablando y aprendí que hay personas que son para toda la vida y hay personas que son para un periodo de la vida. Entonces, probablemente esa persona era nada más para un periodo. Quizás. Sin embargo, pues duele, ¿verdad? Porque uno son amigos de uno, de todo el proceso, ¿no? Yo creo que uno de primero es la super emocional, ¿eh? Yes, of course. Le estoy escuchando un poquito cortada, no sé si se alejó el audífono. Hay un ruido de fondo en el audífono. Que uno tiene que aprender a entender que esos periodos ya terminaron. No hay más. Sadly, it's like that. I'm pretty sad because I thought that we were gonna graduate together, celebrate our birthdays. I don't know. I really love her. She was one of my best friends in the world. Hubo un momento en que solo nos teníamos la una a la otra, pero las cosas han cambiado y creo que no me queda nada más que nos pedimos perdón por las cosas que nos han lastimado y nos dijimos adiós desde el amor. Y pues eso me dejó todavía más dolida porque es como, sabes que amas a esa persona y que esa persona te ama, pero ya no pueden estar juntos. I don't know, it's like pretty, pretty sad. Las rupturas amorosas duelen, pero puya las de las amistades. I'm pretty hard. Muy lastimada, la verdad. But I'm trying to do my best and to remember that
The only thing that I can do is to take care of myself and to protect myself, como decía Reina, ver por mi bienestar. Al final es lo único que puedo hacer, creo. No tengo de otra tampoco. So, tal vez Una algún respuesta día adelante. las cosas sean distintas, pero por ahora el vínculo acabó. And I'm pretty sad because of that. Solo contándoles a los que se unen de que acabo de terminar una amistad con una amiga que habíamos sido muy buenas amigas durante mucho tiempo y me estaban dando consejos de cómo no seguir llorando. Yo así, I'm sad, pretty sadly. Casi llorando en la clase. Tranquila. Ánimo, ánimo. Thank you, thank you. I promise I'm gonna do this the best of me to encourage myself and to become a better person. I am not the best person of the world. I mean, who is, right? Creo que no soy la mejor persona del mundo, pero ¿quién lo es? Todos tenemos errores. Todos So, tenemos errores, dicho. yeah, we are all learning all the time. And maybe someday I'm gonna be better. Creo que de esto puedo aprender qué cosas hice mal y qué puedo trabajar y mejorar en mí para mis otras amistades también. Prácticamente es como una lección que uno tiene, pues. En la vida. Sí, cabal, cabal. Yes. Teacher, si de algo les sirve, los divorcios duelen más. Ay, don't tell me that. No, yo no tengo plan ni de enamorarme como para estar pensando en divorcio. Por eso le digo, los divorcios duelen más, créame. Así que ya le va a pasar. Okay. Ya, es una etapa la que está pasando ahorita. Aprendamos de los errores. Ya, yeah. Los divorcios duelen más. Dice, ay, no. Y le creo, like, nunca me he casado, pero ya pasé por esa persona que pensé que era el amor de mi vida y pues no era. So, I don't want to be in love again, ever, like, ever. Like, no te van a devolver a enamorar jamás, la verdad. Like, ahorita estoy concentrada en comer bien y hacer ejercicio y graduarme. Like, just Espero working llegar a on ese, myself. espero llegar a ese momento, teacher. Sorry. Espero llegar a ese momento. Yeah, you can do it yourself. Like, mi última relación me dejó la gana de ir al gym. So, like, I'm better with myself because I'm trying to eat healthy and to do exercise and to take care of myself. I tried to meditate, to be lonely. Les cuento que yo nunca había ido al cine sola y un día fui al cine sola y me gustó. So it's cool. I think I'm trying to focus on myself, de enfocarme en mí misma. So thank you so much for your support. Gracias por a todos por apoyarme. Qué bonito, qué bonita comunidad. Yo casi llorando aquí. Okay, and creo que ya hay varios conectados. Quiero ver. Dejo Yes, un amigo yo creo que ya vemos más. Ajá, ya vemos más. Y como les prometí, hoy les voy a enseñar los números. Eso va a ser lo Oh. primero que vamos a ver. Okay. Ya van a ver qué fácil es. I really like it because the numbers in English are so easy. Créanme que cuestan más en español. A veces cuando leo números muy grandes, cuando son muy, muy grandes, como millones, me cuesta más leerlos en español que en inglés. En inglés son mucho más fáciles. So, hoy les voy a enseñar mi técnica con colorcitos y con colorcito y todo, pero y le van a entender, créanme que no, hasta el momento no he tenido un solo grupo que no hayan aprendido en una clase a decir hasta 1 millón, así que yo sé que ustedes pueden. Yes. Hasta el momento no he tenido ni una sola clase que no haya aprendido a decir los números hasta los millones. So, I think it's pretty, pretty easy. Después van a decir como, puya, me costó más aprenderlos en español que en inglés. So, we're going to see. Tenemos 45 minutos para aprendernos los números, para aprender a decir los números hasta los millones. So, we're going to Démosle, start pues. with this. Yes. Y yo sé que todos lo van a hacer muy, muy bien.
So, les voy a mostrar mi presentación, porque antes que nada, quiero que vean la presentación, ¿ok? Y después voy a ir explicando cosita por cosita. Pero vamos a ver primero los números del 1 al 10, y bueno, del 1 a, sí, del 1 al 100, los primeros, pero del 1 al 10 primero, ¿ok? Pasito a pasito, ¿vea? No es, el aprendizaje es de paso en paso, ¿ok? Ahorita les muestro mi presentación. Tell me when you can see it. Me avisan cuando la vean. ¿Ya? Ya. Yes, teacher. Posiblemente esta parte abarque la mayor parte de la clase porque pues vamos a practicarlo, pero no se preocupen porque en realidad el resto es simple past y ya lo practicamos. Así que vamos a enfocarnos un poquito en los números. So, primero quiero hacer un sondeo. Levantando así la manita, me pueden ir levantando la mano cuando hagan las preguntas. ¿Quiénes se saben los números del 1 al 10? Levanten las manitas para hacer un sondeo. ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? Les veo por aquí. Ok, creo que la mayoría. Dice Jenny que le costó entrar, pero entró. ¡Eso, Jenny! ¡Blows to you! Ok, la mayoría se los puede del 1 al 10. Bajen la manita. Ok. Quiero saber cuántos se los pueden desde el 11 al 100. Levanten la manita. ¿Quiénes se los pueden del 11 al 100? Ok. Levanten la manita. ¿Quiénes se los pueden del 11 al 100? Veo cuatro manitas. Ya hay menos. Ok. Ok, bajen la manita. Levanten la manita. ¿Quiénes se pueden de el 1000 a los millones? No one. Hasta el momento nadie. No se preocupen. Hoy se los van a aprender. Hoy no salen de esta clase sin haberse aprendido todos los números. Ya van a ver. Ok, so comencemos. Los números del 1 al 10, ustedes lo saben, pero les voy a repetir la pronunciación para que ustedes los recuerden. Tenemos 1, 2, 3, remember? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ok, ¿alguien tiene algún problema con alguna de estas pronunciaciones? ¿Necesita que les repita alguna? Con el 3. Con el 3, vale. Me acuerdo que hacían esta distinción entre el árbol y el 3. 3. Como si lo dijeran como así. 3. 3. No es 3, porque 3 es árbol. 3. 3. Ajá. 3. Ah. 3. Sí, exacto. 3. 3. Uh-huh. Sí, como que se les trabara un poquito la lengua antes de decirlo, ¿sí? Si le dicen tree, tal cual, tree es árbol, ¿sí? The tree, tree es árbol. Three es tres. Three. Ajá, repitan todos. Three. Ok, amazing. ¿Algún otro? ¿Del 1 al 10 que no? ¿Todo bien? No. Vale. Yes. Excelente. Ok, el 11 al 19 tienen una pronunciación, tienen un nombre en específico, cada uno de los números. Del 1 al 19 tienen un nombre en específico, ¿ok? Y necesito que estos se los aprendan prácticamente de memoria. Del 1 al 19 quiero que se los aprendan todos de memoria. Sí, los demás ya se los voy a enseñar. Pero estos son 11. Ajá. 12. 12. Ajá, 12. Excelente. 12. Ajá, 12. 12. 13.
13. Excellent. 14. 14. 16. 15. 16. 15. Con 15. 16. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. And 19. Repeat 19. 19. Por cierto, les corrijo la gramática de este número porque está escrito mal. O sea, aquí está escrito mal. Es ninetin, así. A él le falta. Sí, le falta una E. Le falta una E al cuadrito. Ajá, pero encontré un cuadro que pudiera ocupar que no tuviera otras cosas raras. Entonces, solo les corrijo para que sepan que el 19 le hace falta una E. Se escribe ninetin, ¿ok? Ok. Ok. So, del 1 al 19, los números son tal cual, no cambian, así son. Se los tienen que aprender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Ok? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeah, ok. ¿Hasta el 19, alguien tiene alguna pregunta? No. Pásame la raqueta. Pensé que me estaba diciendo a mí y yo, ¿cuál raqueta? Perdón. Estoy buscando la raqueta. Okay. ¿Y yo cuál raqueta? Y yo buscando la raqueta alrededor de... Okay. I'm sorry. No, y yo también, o sea, ¿cómo se me ocurre que me van a estar pidiendo a mí la raqueta? I'm sorry. Sorry, don't worry, don't worry. Okay, me hacen reír. I really like this class. A mí me gusta mi clase porque me hacen reír un montón. Sí, tiene que pagar. Sí. Yeah. Ya okay. Seré pasar lo triste. Yeah. Yes, para que se me pase lo triste. Yes. Thank you. Okay. ¿Preguntas del 1 al 19 no hay? No. 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 Perfecto. No. So, ahora hablemos de los números de dos cifras que son desde el 20 hasta el 99. Los números de dos cifras empiezan desde el 10, pero vamos a dejar de lado hasta el 19 porque ya se lo saben, ya tienen un número, ya tienen un nombre en específico, saben que así se llaman y no los vamos a cambiar, ¿ok? Entonces, del 1 al 19 quiero que se los aprendan de memoria. Desde el 20, vamos a empezar el 20. When you are talking with the numbers, with two numbers, like como con dos cifras, pongámosle así, we're going to read from left to right. From left to right. Se lee de la izquierda a la derecha. Por ejemplo, si tengo 20, es 20. ¿Ok? Cada uno tiene su pronunciación. 20 es 20. 20. 20. Repeat. 20. 20. 20. 20. 20. Excelente. 20. 30 es 30. Repeat. 30. 20. 30. 30. Perfect. 40 es 40. Repeat. 40. 40. 50, 15. 50 es 50. Repeat, 50. 15. No, sin el ting. 50. 50. Si le ponen el ting es 15. 50. Ajá. 50. 50. Ajá. El ting, si le ponen el ting, están hablando de los del 11 al 19. Sí, no es ting, es ti. ¿Ok? 30, 40, 50, 60. Ajá, 60, 70, 80 y 90. 90, aquí también 90. Voy a corregir la escritura. Es ninety. Ninety. Ajá.
Ajá. Le hace falta una S, se la comieron cuando lo pusieron por ahí. So, this is like that, ¿ok? De cuando hablen del prácticamente del 13 al 19, sí es teen al final. 13, 14, 15, 16, o sea, el teen, suena un teen, como teen, teen de una campana. Pero del 20 al 90 es ti, ¿ok? No es teen, es ti al final, ti, solo ti. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90, ¿ok? ¿Está ahí todo bien? ¿Sí? Yes. Bye. Yes. Bye. Bye. Ahí vamos, pasito a pasito. Ok. So, les decía que cuando tenemos... ¿Perdón? ¿Alguien me está hablando? No. Ok. Les decía, cuando tenemos números de dos cifras, vamos a leer de la izquierda a la derecha y vamos a decir primero... ¿Cómo se dice el número entero? Por ejemplo, si tenemos 22, vamos a decir primero el 20 y luego el 2. Por ejemplo, 22, ¿ok? Claro. ¿Sí? Si yo tengo el 20, ¿ok? Yo sé que 20 es 20. Y quiero decir 24, ¿ok? Yo sé que 20 es 20. Y tengo el 4 que es 4. Guys, apaguen sus micrófonos un momentito, por favor, para que todos me escuchen. Apaguen sus micrófonos un momentito, ¿ok? Por favor. Les decía, es como ir diciendo, como ir poniéndoles, leyéndolos, ¿sí? ¿Ok? Y lo mismo con 30, 40, 50, 60, 70, ¿ok? Si yo digo, por ejemplo, 31, ¿cómo se dice 30? 30. ¿Cómo se dice uno? Wow, sería 31. 31, exacto, justo. Si yo quiero decir 57, ¿cómo digo 50? 57, ok, look at this. 50, que es 50, 7, que es 7. Ok. Yeah. 57. Ajá, exacto, y así con los demás. Ok, si yo quiero decir, les voy a preguntar uno por uno. Los tengo por aquí. Quiero ver, Alexis, ¿cómo diría 44? 44. Amazing. Excellent, Alexis. 44. Excellent. Ok. Altagracia, dígame, ¿cómo diría 78? 78. Perdón. 78. Excelente, Altagracia. Amazing. Gracias. Oh my God, you're doing great. Okay, good. Andrew, tell me, ¿cómo diríamos 95? Teacher. 95, excellent, 95, okay, good job for Andrew too. Okay, Blanca, tell me, how do you say, ¿cómo diría 63? 63, excellent, 60, solo 60, okay, sin el 63, amazing, good job. Okay, Stephanie. How do you say 88? 88. Excellent. Applause to you. You are doing fantastic. Okay, Kevin. Kevin, how do you say 25? 25. Excellent. 25. Okay. Lucia, how do you say 74? 74. Amazing. Applause to you too. Okay. Nelson, how do you say 37?
37. Excellent. Okay. Manuel. Manuel, how do you say 92? 92. 92. 92. Excellent. 92. Okay. Shaney, how do you say 55? Sería 55. Of course. 55. Yes. Okay. Me hace falta Reina. Reina, tell me, how do you say 76? 76. 76. Excellent. Applause to you. Okay. ¿Hay alguien a quien no le ha preguntado? No, ¿verdad? Sí le pregunto a todos. Okay. Perfect. You are doing great, guys. Perfecto. Okay. That was the numbers. Okay, the numbers with two numbers. Como ahora ya saben cómo decir del 1 hasta el 99. ¿Preguntas hasta aquí? Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta aquí, hasta del 1 al 99. ¿Preguntas? No. Momento no. No, bye. Yeah. Okay. Okay, okay. So, vamos entonces con los 100,000 and million. Vaya. Ya saben, hasta el 99 ya se sabe. Esta tablita, permítanme, les tomo una foto. Le voy a tomar una fotito a la tablita. Y se las voy a mandar por WhatsApp. Me permiten un momento. Ok, se las mando por ahí para que la tengan cerquita, porque pues yo sé que no nos vamos a aprender todo de la noche a la mañana, vea. O en 5 minutos ya me lo sé todo. So, yo lo entiendo. Así que se las mando para que la tengan por ahí. Vaya. Ahora bien, vamos a ver los cientos. Los cientos son los números que van desde el 100 hasta el 999, ¿ok? Les voy a enseñar cómo decir estos números. 100 se dice 100. Repeat everyone. 100. 100. 100. 100. 100. Ok, 100. Y eso significa cientos. Sí, como cuando decimos 200, sí, 300, sí, that's 100. 100, 200, 300, sí, son los cientos. Ok. Para explicarles esto, les voy a poner mi pantalla, mi paint. 100, 300, 400, 600. Vaya, avísenme cuando puedan ver mi este es mi pizarra. Mi pizarra virtual. Ya. Ya. Bye. Ya. Look at this, quiero que me escuchen. Todos, por favor, apaguen sus micrófonos porque quiero que todos me escuchen, ¿ok? Explicación en español para que no se vayan a perder. Cuando tenemos números de 3 cifras, ¿sí? Que comienzan desde el 100 hasta el 999, a estos números nosotros les vamos a decir 100, que son los cientos. Pero ese 100 solo lo va a llevar el primer número de los 3, ¿ok? Les decía que los cientos son los números que tienen 3 cifras. 3 cifras. Por ejemplo, vamos a poner varios números aquí. Literal, aquí. Vaya. Voy a agarrar, quiero que escuchen esta explicación y se les voy a dar en español para que la entiendan. El primer número, cuando tengan 3 cifras, ¿sí? O sea, 3 números. Cuando digo 3 cifras, me refiero a 3 números juntitos. Al primero lo van a agarrar, ¿sí? Como que lo separan del grupo. Le van a decir cómo se dice ese nombre, ese número en inglés, y le van a agregar el 100 como si fuera un apellido, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos este número. ¿Cómo se dice este número?
200. Excelente, y lo están haciendo súper bien, ¿ok? 200, ese 100 es como un apellido, digámosle así. Yo le digo así para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Como para cuestiones metodológicas. Es para que ustedes lo entiendan. ¿Ok? Entonces, es 200, ¿ok? 200. ¿Ok? Lo mismo diríamos con el 3. ¿Cómo diríamos? 300. Ajá, exacto. Y lo mismo diríamos con el 5. ¿Cómo diríamos? 500. 500. Excelente. Ok. Ya me entendieron que es el primero al que se agarra y se le pone como un tipo apellido. Sí, ese apellido es 100. Les voy a poner ese número con un color distinto para que lo identifiquen. Y al número que vean en verde, ese tiene el apellido 100. ¿Ok? ¿Se comprende? Sí. Vale. Yes, yes, teacher. Y los otros dos números los pronunciamos como ya les enseñé los otros, ¿ok? Entonces, ¿cómo diría este número completo? 234. Excelente. 234. Ajá, justo. ¿Ok? Este lo diríamos 356. Exacto, amazing. ¿Ok? ¿Cómo diríamos este? Ya veo que ya se lo aprendieron. 576. Excelente. 576. ¿Cómo diría este? 853. Excelente. Ok, amazing. Ya ven que todos pueden. Me encanta. Así aprenden ustedes. Son como esponjitas. ¿Ok? Amazing. Vaya. Les voy a preguntar ahora uno por uno. Les voy a ir dando un número distinto. Ok, este es para Jenny. Hi, teacher. Hi. How do you say this number? 637. Excellent. Excellent, Jenny. Good job. Okay, you are doing fantastic. Okay, veamos. Okay, this is for Stephanie. Tell me. Don't worry, don't worry. Otra vez. 822. Excellent. Don't worry, hasta a mí se me traba la lengua, incluso hablando español. Don't worry, que eso no la pene. ¿Ok? Yes. 822. ¿Ok? Cambiamos el número. Ok, this is for Altagracia. Seven hundred sixty-nine. Excellent, Altagracia. Good job. Okay. Yeah, la sentí así como con miedo, pero no, you are doing okay. Great. Okay. Perfect, Altagracia. Thank you. Okay. Veamos. This is for Andrew. Andrew? Andrew, you there? Can you hear me? What do you say, teacher? Okay, this is your number. How do you say this number? El que está en pantalla. Mm-hmm.
461. Okay, applause for Andrew. Good job, Andrew. Okay. Thank you. You are doing great, don't worry. Okay, this is for Kevin. 999. Okay, applause to Kevin. Amazing. Okay. This is for Blanca. 570. Exactly. Excellent. Applause to you too. Okay. You are doing great, guys. Veo que son bien rápidos para esto. Me encanta. Okay. Let me see. This is for Stephanie. 307. Exactly. Look at this. Quiero que vean que como este cero, obviamente no leemos los ceros a la izquierda, sino que solo los que van a la derecha. Entonces solo es 7. Así que es 307. I'm sorry. Mi Spanglish. Okay, amazing. Let me see. Okay, this is for Nelson. Hi, teacher. It's 112. Okay. Applause for Nelson. Yes. Okay, let me change it. Okay, this is for Shani. Ahí sería 819. Excellent. Applause to you. Okay, la están haciendo super bien, guys. Okay. This is for Reina. Perdón, teacher. Don't worry, don't worry. I know you are sick. I know. Yo le ayudo. Es que no, 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 es que ya no pueda. Está torsionando con la tos. Sí, yo sé que está enfermo. ¿Ya le pregunté a usted, Manuel? Yo creo que sí, pero no estaba, quizás. Ay, bueno. No, yo creo que no la preguntaba, No, a Manuel no. Ok, Manuel, respóndanos esto en lo que en lo que se siente mejor, Reina. Avíseme, Reina, cuando se sienta mejor. Ok, go, Manuel. 618. Amazing. Ok, good job. Me falta Lucía, me acuerdo. Lucía, ok, Lucía, this is your number. 845. Excellent, good job, you're doing fantastic, ok. ¿Hay alguien a quien todavía no le haya preguntado? A Reina. Ahora sí, Reina, se lo doy. A mí, teacher, sí, también, Alexis. Alexis también, okay, okay. Oh. Bye. Reina, this is your number. 942. Okay. Excelente, Reina. No se me ahogue, no se me ahogue. Lo hizo muy bien. Okay. Ahora, Alexis. Creo que es el único que me hizo falta. Okay. Go, Alexis. Sería 660. 660.
Excellent. Applause to you. Ok, creo que ya le pregunté a todos. So I need to know. ¿Questions hasta aquí? No, teacher. No. Ok, perfecto. Vaya. Quiero explicarles otra cosa. Vamos con los miles. Los miles son esos números que van desde las 4 a las 6 cifras, ¿ok? Van desde las 4 a las 6 cifras. Entonces, lo vamos a hacer así. Quiero que vean, le vamos a poner colores. Sí, yo uso estos colores para que ustedes vayan identificando. ¿Ok? Voy a poner los colores primero y luego les explico. Vaya. Los miles son los números que tienen de 4 a 6 cifras, ¿ok? De 4 a 6 cifras. Y tienen una comita, ¿sí? Una comita. La comita se divide cada 3 números, ¿ok? Entonces vamos a leer los números normales. A esa coma que ustedes ven ahí, cuando ustedes ven una coma, yo la puse de color rosado, eso es 1,000. Repeat everyone, 1,000. 1,000. 1,000. 1,000, exacto, está en el cuadrito que les mandé a WhatsApp. 1,000. 1,000 es 1,000, ¿ok? So, vamos a agarrar el número y luego le decimos el nombre a la coma. Digamos que en este caso el que tiene el apellido es la coma, ¿sí? So, diríamos 1,660. Exacto. Ok. Aquí en este caso agarro los dos números juntos. ¿Qué número es? 12,374. 374. Ok, ya veo que así agarran esto. Me encanta. Ok. Ahora, la pequeña variación de cuando ya hay 6 cifras. Les quiero decir, cada vez que vean 3 números juntos, al primero siempre va a llevar el apellido. Por eso lo puse en verde. Es igual que como les enseñé los cientos, ¿ok? Entonces, en este caso diríamos 1,139,284. Excellent, you are doing great. Lo hicieron pero perfecto. Justo así, ¿ok? Justo como se los dije, ¿ok? Cuando vean 3 números juntos, lo que los separa es una coma. Cuando ya vean los miles, hay 2 comas, entonces siempre los separa una coma. El primero es el que lleva el apellido y los otros 2 números se leen juntos, ¿ok? Lo normal. Ok. So, Miss, ¿sí? ¿Podría mandar cómo se le pronuncia a la coma en el chat? ¿Cómo se le dice la coma? Yes. Ah, yes. Awesome. Sí, claro. Un placer. Les voy a mandar los 3. Ok, 100 es literalmente 100. 1,000 es 1,000. Y luego está 1,000,000, que literalmente es 1,000,000. ¿Sí? ¿Ok? Thank you. Bye. Sí, no se preocupen, esto es algo que todos necesitamos. Ok, ¿se me comprende cómo se leen los miles? Yes, teacher. Bye. Ahora les voy a preguntar. Ajá. ¿Puedo repetir cómo se lee el 179,274? Perdón. No le escuché bien la pregunta. ¿Me la podría repetir? Podría repetir cómo se pronuncia el 179,274. Ah, sí, vaya. Les decía que cada 3 números, cuando tenemos 3 números juntos, el primero va a llevar el apellido, así como lo hicimos con los cientos. Igualito que como lo hicimos acá, si lo tuviéramos separado, como, por ejemplo, agarro los 2 números y los pongo como en otro lado, ¿vea? Así, solitos.
¿Usted le leería, cómo leería este número solito? Like, 100. Ajá. 39. Ajá, exacto. Y lo mismo va a leer arriba, solo que aquí va a decir 1000, que es la coma, y luego lee este normal. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí, vaya. Si no tengan pena en preguntarme, si necesitan que les explique 2, 3, 10 veces, lo voy a hacer, ¿ok? Así que no tengan pena en preguntarme, ¿ok? Excellent, you are doing fantastic, ¿ok? Ay, me queda bien poquito tiempo, pero les quiero explicar, ¿ok? Sorry, teacher. Sí, sí, dígame. ¿Podría explicarme una vez más, por favor? Claro. ¿Cómo se pronuncia el 12,374? Yes, ok. Vamos a agarrar los números juntitos, ¿sí? Cuando hay uno o dos números, se agarran juntos, ¿sí? Ok. Entonces decimos el número. ¿Qué número es este? 12. 12, ok. Ahora le vamos a decir el apellido a la coma. ¿Cómo le decimos a esa coma? Thousand. Thousand, ok. Y ahora, ¿cómo decimos este número completo? I don't know. You can do it. You already did it. 300. Ajá, 74. Tengan en la mano la tablita para que se acuerden de cómo los pronuncian. Entonces okay. Sería 12,374. Sí, just like that, yeah, Reina. Yeah. Aplausos, Reina. Excellent. Yes, you did it so great, okay? ¿Alguna pregunta de cómo se leen hasta el momento? Los miles. No. No, vaya. Cuando nos preguntes, ¿sabes? Vaya. El último mes. Yo creo que en el último estamos este, un poquito. Este último. Sí, ese último, justamente, vaya. Ajá, ¿cómo se lee? Vaya. Recuerden, por favor, pónganme mucha atención. Cada tres números, el primero es el que lleva el apellido 100. Por eso se los puse en verde. Concéntrense, hagámoslo por color. Les voy a poner aquí. Lo vamos a hacer por color para que no se les olvide. Por color. Me falta los million que ya se los voy a enseñar. Los million los vamos a poner color amarillito. Anaranjado, no sé qué colores. Ok, vaya. Les dejo, guiémonos por los colores. So, les decía que se dice como al primero de los tres números se les dice el apellido. Entonces, agarramos el número y le digo el apellido. ¿Qué número es? 100. Ahora, este número lo leo completo junto. 39,284. Excellent, you are doing great, ok, se comprende que el primero es el que lleva el apellido, el primero, les digo el apellido que es mi forma de enseñarlo, vea, obviamente no es un apellido, pero se los digo yo para cuestiones metodológicas, ¿se comprende? Yes, teacher. Yes, teacher. 100, exacto, 139,284. ¿Sí? Este número lo van a leer así como si lo leyeran solito, solo que le van a agregar ahí la coma. ¿Sí? Que es 1000. Por eso se los dejo aquí por colores. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta acerca de los miles? Yo sé que esto requiere tiempo y les va a llevar algunos ejercicios realmente que les agarren le agarren la cosa, pero en realidad es bien fácil. ¿Ok? Tal vez nos puede regalar esa captura, teacher, en el chat. Sí. Sí, se las voy a mandar. Sí, no se preocupen. Al final les voy a mandar la captura para que la tengan con colores y todo. ¿Ok? ¿Puedo pasar a los miles? ¿A los millones? Perdón. Vaya. Los millones son los números que tienen cifras
desde 7 a 9 cifras, ¿ok? Desde 7 a 9 cifras. Uy, le les estaba poniendo letras. Vaya, les voy a poner por colores también, que okay, los colores para que ustedes no se me pierdan. Estos son los millones. Van a identificar que son millones cuando hayan dos comas, ¿ok? Cuando hayan dos comitas. O por la cantidad de números, ¿sí? Vaya. Quiero que vean una cosa. La dinámica es exactamente la misma de los miles. Agarro el número y le pongo el apellido, que en este caso es amarillito, es un millón, ¿sí? Les voy a poner, espérenme, aquí, para que lo vean bien. Es un millón. Así que, ¿cómo diría esto? 1,000,000. Ajá. 139,284. Excelente, amazing to you, ok. Me alegra mucho que lo estén entendiendo, ok. Perfecto, justo como lo están diciendo. Ok, ahora veo que tengo dos números acá, los agarro juntos. ¿Cómo lo, qué es, ¿cuál es este número? 22,434,434. Excelente, ahora lo digo yo para que me escuchen. 22,334,434. ¿Ok? Uy, qué montón de 34 había aquí. ¿Ok? La misma dinámica. ¿Ok? Y ahora, cuando hay 9 cifras, aquí ya volvemos a tener 3 cifras, ¿ok? Entre las comitas, les decía. Ya hay 3 cifras. Por lo tanto, el primero siempre va a llevar el 100. Ahí este 4 no le he puesto el verde. ¿Ok? ¿Cómo lo leeríamos? 60,992. Excelente. Ahora lo digo yo para que me escuchen todos. 100, porque es el que lleva el apellido. 23,000,000, la comita, 456,952. ¿Ok? ¿Se comprende? Ya. Yes. O sea, literal, digamos que solo los apellidos se van a ir alargando. Sí, solo es el primer número de cada 3 el que lleva el 100. Y de ahí las comitas son las que llevan este como su propio nombre, bueno. Digámosle así. Se los pongo por colores para que ustedes lo entiendan. Pero sí se entiende como... ¿Cómo se dice? Sí. Yes. Ok. Yes. ¿Alguna pregunta? ¿Necesitan que les repita? Repeat. Yes. Vale, otra vez. Sí, no se preocupen. Las veces que ustedes lo necesitan. Vale. El último, teacher. El último, sí, yo sé. Yo sé que es el último el que le está conflicto. Vaya. Cada 3 cifras, me refiero a que cuando hay 3 números juntos, el primero lleva un apellido y ese apellido es 100. Por eso está en verde. ¿Ok? Por eso se los he puesto yo en verde. Se los separé por colores para que ustedes entiendan que estoy hablando de que ese es el número que lleva ese apellido. Les digo que apellido de manera metodológica, ¿verdad? No es un apellido en realidad, pero es para que ustedes lo entiendan. Solo porque hablamos de 100, teacher. Ya, ¿cómo? 100. Como hablamos de 100, por ese hombre. 100. Ajá, porque hablamos de 100, ¿verdad? Sí, en español diríamos 123,456,952. Exacto. Ajá. También lo separamos de 3 en 3, solo que no se han dado cuenta. Sí, solo que no se han dado cuenta. Pero incluso es más fácil del inglés. E incluso me pueden ver que hasta lo dudé un momento en español. Se me hace más fácil. A mí se me hace más fácil es en inglés, la verdad.
So, el primero de los tres juntos es el que lleva el apellido. El primero, los vamos a dejar en verde, ¿sí? Los vamos a dejar en verde. 100. De ahí, 100. Los otros dos números los agarramos juntos. Aquí 100. Arriba, yo no dije 100 porque solo hay dos números. Si solo hay dos, yeah, solo hay uno, no se le pone el apellido. No hablamos de 100 ahí. Ajá, porque no hablamos de cientos. Exacto, justo lo que dijo Alexis. Porque no hablamos de cientos, no se le pone el 100. Exacto, justo eso. Entonces es 123 million, ok, million 456,952. ¿Ok? ¿Se entiende? Es el primero de los tres números el que lleva el 100 porque son los cientos, ¿sí? Y por ejemplo, se pueden comer un número si no hay, por ejemplo, así, digámosle. Aquí podemos decir 100, ¿ok? 100 million. Million. Ajá. 100 million. 456,000 y lo demás. Podemos decir también así. 107,400,000 y ya lo demás, que ustedes se saben. ¿Sí? ¿Se comprende? Yes. Yes. Okay. Mañana, que es nuestra última clase del módulo, les voy a dar algunos numeritos para que los hagamos. Que me los digan ustedes, ya no practicamos bien los últimos, pero ya tienen esta idea. Y les mando este screen directamente al grupo de WhatsApp ahorita para que lo tengan por colores. ¿Ok? Yo ya lo mandé, mis. Ah, sí, acabo de ver. Bueno, yes, ahí se los mandé también para que lo tengan. ¿Ok? Entonces, así los vamos a hacer, ¿ok? Por el momento, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Yo sé que esto va a llevar práctica, los números llevan su práctica. Yo les recomiendo que ustedes solitos se pongan números y se pongan a hacerlos. Sí, practiquen un poquito ustedes solos. No es necesario que se pongan 3 horas a practicarlo. Con unos 15 minutos se pueden poner unos 3 millones, ¿sí? Unos 3 números, a lo que me refiero, unos 3 números que sean millones y ustedes solitos se los vayan diciendo, ¿ok? A modo de practicarlo. Y es bien fácil, es una regla, prácticamente es una regla. Ya con los colores que les deje ahí, no se van a perder. Do you have any questions? Is there anything else I can do for you? For this moment? For a moment? No. No, for this moment. Okay. I'm so glad to help you. Me alegra mucho. Así que sí aprendieron a decir hasta millones, ¿verdad que sí? En una hora. Yes. I'm so happy to hear that. I'm so happy to help you. Me alegra mucho saber que les enseñé a decir hasta los millones. Ayer no sabían cómo decir un número normal, así chiquito, y ahora saben hasta decir millones. So it's for you, por ustedes, por su esfuerzo. Okay? Do it, practíquenlos. Pónganse un ratito ustedes solitos a practicarlos. Ya van a ver qué fácil es y se les van a ir quedando. La práctica hace al maestro. Okay? Okay. So, thank you so much. My pleasure. It's my pleasure to help you. Okay, so I'm going to see you tomorrow in class. Bye. 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 Cheers. Bye. Bye. See you. Good night, everyone. Bye, Miss. Bye. See you.